Muy buenas, linkeros y linkeras. Y nada, seguimos con la historia de God of War Ragnarok. Ya sabéis que en el anterior vídeo por fin viajamos a Helheim, que fue con nuestro amigo Atreus, ¿vale? Y lo que pasó allí simplemente es que nos encontramos con un guardián, que era un pedazo de perro que estaba, como quien dice, atado, ¿vale? Y nosotros vamos y lo liberamos, ¿vale? Entonces provocamos una gran cagada en todo el reino, ¿vale? Porque nada, porque ese pavo empezó a hacer rasgaduras por todos los reinos y telita, que de hecho hay una misión secundaria de cerrarlas todas, ¿vale? Entonces, nada, fuimos con Truth, la hija de Thor, ¿vale? Y nada, y luego, ¿sabes qué pasó? Que luchamos contra Garm, con este perro del infierno, ¿vale? Más o menos con una especie de cancerbero, ¿no? Y nada, y eso, y no podemos, o sea, lo matamos, y luego vuelve a revivir, y al final lo que hacemos, ojo, el alma que tenemos encerrada en nuestro cuchillo, que lo dijo Ambroda, la chica esta amiga de Atreus, era Fenrir, sí, el lobo ese que muere al principio del juego. Pues resulta que esa alma de Fenrir se la pasamos al perro de Garm y se convierte en lo que es en el Fenrir. Así es que nada, Atreus súper contento. Y ahora ya volvemos a nuestra casa y resulta que Freya se va a Vanaheim, a su reino, ¿vale? Porque dice que quiere seguir liderando con su hermano las tropas para un futuro ataque contra Odín. Y aquí nos encontramos. No he avanzado mucho en la historia, ¿vale? Y ahora nos encontramos en que Freya va en busca de su amigo, de su hermano Freyr, que lo han capturado, ¿vale? Así es que nada, me he encontrado con Hildisvini, que es el jabalí del God of War 2018 que dispara a Atreus por equivocación, que luego va a Freya y lo recoge al jabalí y lo resucitamos. Pues resulta que era Hildisvini que estaba en forma de jabalí, en forma del cuerpo de jabalí, ¿vale? Y ahora nos lo hemos encontrado con él, pero en forma humana. Muy curioso, ¿vale? Y entonces nada, aquí he sentido que digo yo, hostia, puede estar interesante grabar esta parte del juego, así es que nada, que vamos a ello. Encuentra a Skoll y Hati, ojo, que son los hijos de Fenrir, los lobos. Que persiguen al sol y a la luna, los que provocan el Ragnarok, por así decirlo, ¿vale? Y nos encontramos en eso, en Vanaheim, ¿vale? Así que vámonos por aquí, que me acaban de abrir el camino, este camino de aquí, venimos por aquí, mira, aquí está Hildisvini, que de hecho tiene la herida ahí debajo del hombro, que no la enseña, y nada, ya está, y vámonos. Y eso, me he dado una vuelta por todos los reinos, intentando sacar el 100%, así ya más o menos lo que voy, pero bueno, mira, Alhaji 95, Nilfgaim 31, porque está el de los. Este es el de la niebla, ¿no? Ah, no, el del cuervo. Vale, hostia, pues aquí me quedan muchas cosas por conseguir, ¿no? Cofres legendarios, que son de los corvos, algo de la afición, lápida de Berserker, pero esto aquí no me ha salido. Ah, no, sí, aquí hay una lápida. Hostia, pues a mí no me ha salido antes a mí. No, esto porque está lo de los cuervos, ¿no? Sí. Oh, pues tengo que ir a visitar. Vale. Masfergen con un 71, 77 Midgard, 88 Svalfergen y Jotunheim y no se puede visitar. Y Helheim 100%. El reino más fácil para conseguir el 100%, sinceramente, ¿vale? Y nada, me he dado una vuelta por todos lados. Mira, la casa de Sindri. Ah, mira, aquí están todos ya. Hostia, qué guay. Esta es una vista general de todo. Pues nada, ahí más o menos estáis viendo que, bueno, poco a poco, ¿vale? Y ya está, y ya pues en un futuro pues a ver si estos se pueden viajar en Asgard y demás. Bueno, Midgard, de Midgard también he ido. ¿Eso qué ha sido? Loco, con las explosiones, macho. Y a ver si podéis ver en acción lo que hace la lanza, porque aparte de esas de estas que se. Vale. La lanza está súper guapa, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Y más que nada porque tiene diferentes usos, aparte del ataque y eso. Puedes, lo que expliqué, vamos, que puedes, como quien dice, engancharle a la pared para utilizarlo como soporte o incluso destruir rocas para cambiar el entorno y abrir nuevos caminos. Así es que está bastante guay, tío. Mira que dije, voy a jugar yo un poco y ya grabaré cuando avance la historia. ¡Opa! ¿Cómo? Enemigo. Y ahora se la clavamos, bimba. Vale, está muerta. Tengo los orbes esos raros, ¿no? Sí.
Ahí está. Cuidado. Mata fuego Fato, tarea finalizada. Vale. Vale. Perfecto. Se acabó. Vanaheim es muy diferente a los otros reinos. Es caluroso, como Svartalfheim, pero hay como una pesadez en el aire. De hecho, Vanaheim es el reino más grande junto a Alfheim, el de los elfos, y junto a Midgard, vamos. Hala. No sé por qué ha hecho eso, pero bueno. Y continuamos, ¿no? Ahí arriba un cofrecito. Esta zona es nueva, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? En campamento de Freyr. Bueno, de hecho hay que ir aquí, al bosque oriental de Barri. Todo esto, aldea, todo esto ya ha ido. Mira, aquí hay una cosa. Vale. Bueno, ya investigaremos. Pero da la sensación que algunas cosas todavía en algunos reinos no están desbloqueadas. Porque, por ejemplo, las agarraduras esas que ha provocado el perro, Garm, eso antes, evidentemente, hasta que no llega a esa parte de la historia, no puedes desbloquear eso. Entonces, claro, tienes que seguir avanzando en la historia. Porque luego esas agarraduras están por todo el reino y hasta que no hayas llegado a ese punto de la historia, no vas a poder derrotarla. O sea, que no sirve de mucho. Encuentra a la Noken, fortalece las cosas esas. Aquella. Cuidado, detrás de ti. Epa. Bueno, y esta es otra también. Una esta y la otra es. Ya no se vio nada. Ahora ya acaba la ceguera. ¡Va a explotar! ¡Detrás de ti! ¡Auca! Vale. Ah, está allí. Ahí está, perfecto, tío. Que por cierto, no sé si sabéis que está el permafrost, que es el tema del frío. O sea, fijaros esa barra que está en ese círculo que está bajando ahora, abajo a la izquierda, del arma, ¿vale? Ahora tengo la lanza en la interfaz. Abajo a la izquierda, el simbolito del hacha. Ese simbolito del hacha se va llenando, ese círculo se va llenando. Y cuando lo tenés todo lleno, lo activas con el L1 triángulo, que ahora no sirve para nada, y haces más daño, ¿vale? Y eso es el permafrost, creo que se llama, abullición para lo del fuego y otro para el tema de la lanza, ¿vale? Entonces ahí tenés que tener en cuenta que hay que activar eso algunas veces. Mira, esto es lo que sirve alguna vez a la lanza, ¿vale? La pones ahí y explota. ¿Y para qué sirve? Pues mira, en este caso, pues para subir por aquí. Y hay algunas veces que te encuentras lo que es un orificio en la pared escupiendo aire, por así decirlo. Y entonces ahí puedes clavar la lanza y utilizarlo como soporte para apoyar para llegar a otra parte del escenario. De hecho, este camino por aquí es para llegar al cofre de las Nornas, ¿no? Sí, exacto. Vale. Pues no sé dónde ir cuando cojamos el cofre. No he visto otro camino. Tampoco es que me haya esperado mucho para verlo, pero bueno, ahora investigamos. Vi una forja en el campamento de Freyr. ¿Ha estado Brock ayudándole todo este tiempo? Ah, aún no conoces a Lunda. Una vieja conocida de los hermanos Uldra es la herrera de Freyr. Hostia, ataque rúnico, a ver. Es que me gustó mucho el yunque de Ivaldi, tío, porque me trae recuerdos de los del tema de la... De las Valkirias, que me ayudó mucho para derrotar a Singri, y lo quiero quedar, tío. Igual que el embate de Nemea, del ataque rúnico de la espada del caos. Lo que pasa es que no las tengo todavía. ¿Por qué? Es muy... amistosa. Ah, tonterías. El chaval es demasiado joven para su gusto. En fin. ¿Qué? Vale, por aquí, ¿no? ¿Por dónde? Aquí, exacto. Por aquí. Y ya llegamos a esta parte de aquí, ¿vale? La verdad es que yo pensaba ya que... No sé a qué ha venido esta parte de la historia, ¿no? Ahí no me perdí un poco, no lo entendí muy bien, en plan de... Porque Freya se escapa a Vanaheim, pero dices tú, pero si está con nosotros. Yo qué sé, si tienes que decirle algo, díceselo en el momento que estaba allí, ¿sabes? No sé, esto está un poco cogido con la puntilla, ¿no? En plan ahí de puntilla, ¿no? El motivo de por qué tenemos que venir hasta aquí. Pero bueno, que ya estoy, tampoco no pasa. Pero a ver, toda obra maestra tiene sus puntos débiles, entre comillas. ¿Por qué se exilió? Tendrás que preguntarle a él lo que pasó, pero imagino que su misión con Vayla para unir a su gente no fue... ¿Vayla es una elfa oscura? Sí. Ahora hay... Pues ahora tengo más preguntas. ¿Por aquí no puedo ir?
forma de cara, Sengeriar. Sí, una mala señal. Se han adentrado más en la jungla desde nuestra última visita. Vale, entonces significa que por aquí no puedo ir. O sea, que cuando volvamos, vamos a dar la vuelta segura y aparecemos por ahí. Apareceremos por ahí, acordaros. Hala. No. Al revés. ¡Epa! Toma, mira este poder. Machácale, arrabao. Bimba. A tomar por culo. Y luego el medidor ese coge dicho, se va llenando, ¿ves? Ahora es como se va llenando el hacha, el invitado del hacha. Se va llenando por cada golpe que doy. Pero a la mínima que yo reciba daño, ¡opa! Ese se reinicia, ¿ves? Mira, ahora, y ahora ya está activado, ¿ves? Y ahora hago así, y mira, fijaros cómo está el hacha. Y ¿ves? Y ahora hay un círculo en el símbolo del hacha que se va vaciando. Entonces, nada. Está guay, tío. Claro, que eso también estaba en el God of War en el 2018, ¿sabes? Pero bueno. Vale, por aquí me ha llegado una cosa al móvil, tío, y me he quedado pillado. Cuando se queda mirando, tío, es que alguna vez hoy está pasando algo. Y vámonos por aquí, en el camino, ¿no? Sí. A ver si le doy más caña con el hacha, tío. No, por aquí no es, ¿no? Sí. Sí. Sí es. Digo yo, ¿esto qué es, tío? ¿No es o sí? Es que no sé qué hace esa hacha ahí, esa lanza ahí, tío. Tarea finalizada, pero... ¡Hostia! Cofre. FC y no sé qué. Hay que buscar... Ah, vale. Digo, normalmente, ¿de qué tipo son los puzzles? Si es de tipo giratorio de estos, o de tipo de que tienes que hacerlo con tiempo, o las campanas esas, o lo que sea. Ese poder es nuevo. Ese si le da un golpe y... No. Si le da el golpe y pulsa un triángulo... Se carga la hacha con el hielo. Se embulle automáticamente. Vale. Nos contaste que el Ragnarok comenzará. Hostia, allí está. Atrapan el sol y la luna. Exacto. Dice que estaba predicho, chaval. Es una profecía. Y tras estar con las nornas, ya he tenido profecías de sobra. Pero Odín aún cree. FC. Por eso habrán robado la luna los Engeriar. Intenta evitar el Ragnarok. O se están preparando para él. Libra una guerra subsidiaria para distraer a sus enemigos. Sí, también puede ser. Vale, ya está. Y ahora falta... ¡Uh! Regalito. Uy, casi. Hostia, no llego, loco. ¿Con el avanza? No. 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 Mamma mía, quinto coño, hermano. Vale, y solamente me hace falta un de estos giratorios para ese cofre. Y a ver dónde está, colega. A ver dónde está. Normalmente suelen estar cerca, ¿eh? A ver, el camino es por aquí, ¿no? O sea, el camino creo que es por aquí, ¿no? Exacto, el camino es por aquí. Subís por ahí, por ahí. Vale, el camino es por ahí. Vamos a investigar por aquí porque me deja unas cuantas cosas sin investigar. Bastantes caminitos, ¿no? Por aquí venimos. Por aquí peleamos con esa gente. Por aquí a la izquierda. Exacto. Vale, pues tiene que estar por aquí, tío. No tiene que estar muy lejos. ¡Ah, te pillé! Y aquí hay que poner el pico ese. Si es que lo tiene, pues lo mismo. Espérate. Que, ah, venga, que está con lo del fuego. Hostia, me cago en la puta, tío. Vale, esto es fácil. Aquí. No, que me he equivocado. Aquí. Aquí. Y aquí. No. Sí, guay. A la primera, loco. Y hace falta poner el pico ese. Listo. Nuevo cofre abierto. Ah,
2 de 5, ya es lo último que tengo que coger. Ya no, o sea, fijaros la ira como la tengo, ¿eh? O sea, fijaros la vida que tengo y la ira que tengo. Es que más que nada porque tengo un encantamiento. Por aquí tengo algo nuevo. Sí, está. 17.000 de experiencia, loco. ¿Puedo comprar alguna más? No, porque a nivel 7 no lo tengo. Y Atreus tiene, sí, aquí puedo comprar 2.000 y 1.500. Ah, sí, pues, puedo comprar todas ya. Menos esta, que hace falta que es la última ya. Atreus tiene una flecha rúnica adicional, ya ves tú, la más importante. Vale, pues, ¿qué más? A este le metan todo ya con su texto, con su encantamiento. Ah, esto, amuleto. Sí, que tenía uno de estos que me ponía. Aumenta la ira máxima de Kratos en función de su vitalidad. O sea que. Y tengo otra, el conjunto completo de Jotunheim. O sea que. Y luego también tengo poder. Esto Vanheim. Claro, es que hay 9 para ponerte un conjunto de cada uno. En plan, 3 y otros 3. Pero como uno lo tengo roto, este es el que no pinta nada de momento. Aumenta el daño de todo el ataque a distancia. Aumenta el daño de cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo es que no suelo pelear cuerpo a cuerpo. O sea, cuerpo a cuerpo se refiere con los puños, ¿no? No creo que se refiera con el hacha y demás. A ver, con el hacha con un arma. Eso no es cuerpo a cuerpo. No me toque la moral. Pero bueno. ¿Con ganas de conocer a Skoll y Hati? Hostia. Ver, me has contado un montón de historias. Se me hará raro verlos en persona. Sí, sí, sí. Vamos a conocerlo. Como mínimo, debería ser bastante. Vamos a ver la secuencia esa súper guapa que se ve en el tráiler, tío. Que salen corriendo tras el sol y la luna. Sí, vamos a ver esa secuencia, tío. Me parece que sí, loco. Bonito vídeo, no va a quedar. Sin gráficos por la vida. ¿Hola? Creo que están durmiendo. Bueno, ahí están. Los legendarios lobos celestiales. La mar de entretenidos, como te dije. Hostia, que no los veía, macho. No volvieron al cielo hasta que regresó la luna. Estoy ese gato, tío. Mamma mía, Antonio. Subnormal soy. Bueno, será mejor que encontremos la luna y la pongamos en su sitio, ¿eh? ¿En serio? Si eso fuera lo más normal del mundo. Vale. Recupera la luna robada. Qué épico, tío. Que hay que rocar en robar la luna y hay que recuperarla. Ojo, ¿sabes? Ojo. Los Engeriar tuvieron algo que ver según el santuario de Skoll y Hati. Si no recuerdo mal, consiguieron meter la luna en una caja. Mamma mía. Ya, es el problema de usar una profecía como guía, ¿no? No nos sobran los detalles. Hay un campamento de guerra en la aldea cercana. A ver, no le busqué sentido a una mitología nórdica. Probaremos. Pero te han robado la luna, te quedas tú diciendo hola. Y los elfos, ¿no es parte del ejército de Thor? No es que sea un ejército. Aunque Birgir era un soldado que antaño siguió la senda de un viajero, imagino que se las apañará bien con esa enorme sorpresa. Un viajero que no quiere matarnos. Qué bien. ¡Qué! ¡Uy! Espérate, Gallia y... Bueno, pero supongo que lo podré ver mejor, ¿no? Desde ahí me parece que está muy lejos, ¿no? ¿O qué? Pues no, lo mismo se tiene que dar por ahí. Se tiene que activar la palanca y yo. ¿Por dónde venía? Por aquí, ¿no? Por aquí. Ah, no, pero ese es el que hemos visto antes, ¿no? Claro, ese es el que hemos visto antes por el otro lado, que estás tonto, tío. El del cofre anterior, loco. Toma. Lo mismo no atacan ni el suelo, ¿eh? Antes de morir, loco. Nivel 5. Y yo soy nivel 6. 6 a tope, ¿eh? Ojito que ya mismo llego al 7. Tía, cómo se pone la lanza de agresiva, tío. Cuando... Mira, L1 triangular la tengo ya. Lo que es la habilidad se rellena, tío. Hay un encantamiento que te lo explica el nombre de cada uno, tío. A ver si está aquí. Creo que estaba aquí, ¿eh? Este. El permafrost es la habilidad a tope del hacha. Inmolación de la espada del caos y vorágine. Es la habilidad máxima de... O sea, cuando rellenas el medidor de ataque de cada arma, ¿vale? Ahí está. Hola.
Ah, vale, que es con la espada del fuego, perdón esto. Hay que recuperar la luna, que la han robado. ¿Has visto eso? No Hola. sabía que podían hacer algo así. Un nuevo enemigo. Atento, ¿no? Eso es. Apropiado. Frondosidad. Está guapo que no te ponga exactamente lo que significa para que tengas que mirarlo en el diario, porque para eso se cubren los diarios. Ahí está otra vez. Sabrán que venimos. No me creo que no haya nadie. Se esconden. Eso casi es. No todos los Vanir son guerreros como nuestra querida Freya. Los que sobrevivieron a la guerra prefieren esconderse en la selva y usar la naturaleza como escudo. Ya te digo, esta misión puede ser que esté la más, sea la más guapa, pero está cogido con puntilla de que la historia vaya por esta parte, porque esa es tu... Supuestamente yo pensaba que íbamos a ir a ver de Ale, creo que se llama Scorn, el gigante este del fuego, o Drick, creo que se llama, que para decirle dónde dejó el agujero en el muro de Asgard para entrar a Asgard y plantarle cara a Heimdall, el del Galarjón. Pero que es nuestro enemigo siguiente, pero no sé, tío, parece que está cogido con puntilla esta zona de aquí, ¿no? Esta parte de la de esa, pero bueno, que da igual tampoco. Vamos a tener que repasar otra vez en plan porque dice Freya, oye, que yo me voy de aquí. Cuando lo derribe, atacaremos. En plan que me voy de aquí, que si quieres saber algo, no sé qué. Lo suelen hacer para que eso, para que te dé una vuelta por todos los reinos, pero bueno. Aquí va a haber una pelea que te cagas, loco. Ahí está la caja de la luna. Aquí abajo. Tiene que ser esta. Aquí va a haber una batalla que te cagas, loco. Y diferentes niveles. Uf, eso no me gusta nada, tío. Está claro que es una emboscada. Ya ves tú. Sí. ¿Cómo bajas hasta ahí? ¡Cuidado! ¡Lo sabía! Su puta madre, el susto que me ha dado, tío. Me lo has tocado, hermano. ¿Cómo? Vale, llevamos la lanza. Qué hostia, pues mete la mierda esta, tío. Toma, toma, toma. Eso cuando tenga el... Cuando tenga lo del amuleto del reino. Para garantizar el tiempo. Será el que cojamos. Toma. ¿Se acabó? No, no se acabó. Uy, para pieza. Ah, no, que se la traigo. Que lo confunde con un enemigo, loco. ¿Dónde está, tío? Allí. Dime tú cómo pillo a ese. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Toma! Ahora, esquiva esa. Se acabó. Esperemos que esto medie las fuerzas de Odín. Al menos que lo hagan dentro. No creo que Asgard vaya a quedarse pronto sin soldados. Por aquí. ¿Estamos listos para poner la luna en su sitio? Lol. Vale, sí. Eso suena muy raro. Es flipante, tío. Han robado la luna. Vámonos. Muy fácil lo he visto yo, ¿eh? Lo sabía. ¡Rápido! ¡Que se escapa! ¡Vamos! Muy fácil lo he visto yo. Anda que... ¿Una emboscada? Eso sí que no me lo esperaba. ¡Detrás de ti! ¡Auca! Pero esta es el que la ha robado, ¿no? ¿No? Es otro, ¿no? Sí. Hostia, este va a ser el tráiler... El que salía en el tráiler. ¡Rápido! ¡Hay que cruzar! Salía en el trailer una persona que salía a Kratos que llevaba... esto es lo que te digo, ¿vale? Para esto sirve también la lanza. Aparte para romper las rocas que habéis visto,
Pasa que tenéis que poner enfrente, pincharla ahí y esto sirve como eso, ¿vale? Y así podéis avanzar en los otros reinos que habéis visto esas partes, esas cosas, que no podía avanzar, pues ahora sí podéis avanzar. ¡Sube por la catarata! Toma, a tomar por culo. ¿Y ahora cómo subo yo? Por aquí. Hay una parte del tráiler que todavía no hemos visto, que es... No son muy listos. Que a eso, que es cuando Kratos salía corriendo de... Pero creo que de Algen, el reino de los elfos. O puede ser que sea este. Sí. Es casi como lo que vimos en el santuario de Skoll y Hati. Los lobos han vuelto a Vanaheim. Espérate, que por aquí hay camino, loco. Estamos rescatando la luna. Lo mismo sí, para coger algo. Recuerdo la profecía. Así que, ¿no te preocupa? Si todo lo que hacemos ahora ya ocurrió en el santuario Jotnar... No olvides nuestro acuerdo. Las profecías no dictarán lo que hagamos. Ya. Lo principal es ayudar a nuestros aliados. ¿Qué es eso? Un hiberno, bestia repugnante. ¡Hostia! ¡Hostia, Pedrín! Toma, que te he esquivado, campeón. Que te he hecho el timing perfecto, campeón. Que sin tocarme va a estar muerto, loco. A ver, date una vuelta. Ya me había cargado uno de estos en el reino de Maslheim, en una prueba. Ya había visto este enemigo, está muy guapo y yo. Toma. Y... Toma. Pues que este ataque, tío. Es que el yunque de Baldi, tío, madre mía. Me enamora, loco. Domador Eija. Ahí está. Aquí hace frío. Esto es... ¿La luna? Este Halheim. Heimdall debió de cogerlo cuando liberé a Garm. Estaba allí, pero no lo sabía. Y ahora luchas para enmendar el daño causado. No te sientas. Vuelve con Skoll y Hati. Ya. No, tienes razón. Vale, pues acaba de la misión. Ya se acaba la misión, ¿eh? Sí. Por ahí puedes volver, pero voy a ir. Voy a volver por el. Por la cascada, tío. Que había un camino que no. Había un camino por la cascada que no hemos seguido y me ha rayado, tío. A ver, un momentillo, por favor. Solamente para volver. A ver. Si yo me voy por aquí, o lo mismo lo estoy inventando. Por el que volvamos por la aldea, hay un camino más rápido a la guarida. Sí, ya lo sé, yo mío. Déjame un momentillo. Simplemente que hay un camino para la derecha y no sé para dónde lleva, tío. Ese camino para la derecha, ¿a dónde me lleva? Este camino para la derecha, ¿dónde coño me lleva? Esto, ¿dónde me lleva esto? ¿Para subir para arriba también, pero por otro lado? Lo dudo. Lo dudo. ¿Esto para qué es, tío? Algún secreto tiene que haber. Algún secreto tiene que haber. ¿No hay secreto? Hay camino, pero no hay secreto, tío. Ah, mierda. Ah, mierda. Vale, aquí hay un cofre abierto. Por aquí ya hemos ido. Pues nada, Linkara. Espero que no haya cagado y pueda subir otra vez para arriba. Como no puedo subir para arriba, me arrepiento ya. Espero que pueda subir para arriba y me meta por la... Si puedo, bueno, más. Vale, pues bueno, pues nada. No sé cómo antes no había visto eso. Es que cuando veo un cofre que está abierto, digo, pues nada, por ahí he venido ya. De hecho, sí. Vale, pues vámonos otra vez con Skoll y Hati. Supongo que liberaremos la luna y saldrá la secuencia del tráiler. Que aullaban como lobos que son. Y nada, y salía cada lobo en búsqueda del sol y de la luna. Y ya está, yo no sé si empezaba ya el Ragnarok, porque bueno, en verdad no. Pero es que, en serio, es que estamos haciendo todo lo de las profecías. Luego dicen que no, ¿sabes? Pero coño, si ha recuperado la luna, si ahora se la va a liberar para que Skoll y Hati la persigan, pues tú sabrás, ¿sabes? Venga, seguimos, ya sabéis. Podemos típico parón que hago siempre. Por aquí. Nos seguirán. No va. Es que había una secuencia en el tráiler que todavía no he visto, tío. Que salía el Kratos así corriendo de espalda. Escapando de algún lado. Mira. ¿Os acordáis que dije yo, vamos a aparecer por aquí? Pues fíjate. Hacemos nuestras elecciones. Nada nos obliga. Que sí, Kratos, que nadie te obliga. Que ahora es muy pesado, pero que de momento se está cumpliendo todo lo que han dicho, ¿sabes? Hola. A la izquierda.
Bifrost encima. ¡Mucho cuidado! Vale. Toma. Tengo la lanza a tope. Madre mía, la lanza lo que cambia, tío, cuando se... Mamma mía, loco. Claro, evidentemente. ¿Es posible evitar el destino? Tu destino. ¿Y si no podemos evitar que... Aquí estaban ya. ¿Volverías la espalda a los lobos en este reino? Aquí estaban ya. Recuerda nuestro acuerdo. Sí, de hecho que la secuencia es grabada en ese... En ese... En la ladera de la montaña esta. Atreus, viva. La secuencia es aquí, Linkeros y Linkeras. La secuencia es aquí. Sí, sí. La secuencia era aquí, ahí, ahí. Al lomo de esta... Sí, 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 sí. Preparados para una de las mejores secuencias del juego. Y sabes cómo sigue, coño. Vamos allá. Vamos a liberar la luna y el pavo va a salir corriendo. O sea, qué ojos tienes, loco. Wow, madre mía, qué ojos más guapos, tío. Es Scully Hattie, loco. Pues nada, ahí está. Luna recuperada, que la habían robado. Y ahora Scully Hattie empiezan a perseguir al sol y la luna. Eclipse total. Es como en su santuario. Lo que salía en el tráiler, loco, vaya secuencia. Y ahora uno persigue al sol y otro persigue a la luna. Dispara una flecha. Si hago esto... El destino solo te nubla si le dejas. Hazlo porque es necesario, no porque está escrito. Una de las mejores secuencias. Síguela. Ahí está. Y ahí acababa ya el trailer, ya no se veía más. Bueno, acababa, ¿no? Que en el trailer no se veía más de esta secuencia. Sabia decisión. ¿Y ahora dónde va este? Tienen un regalo para nosotros. Un modo de llamarlos cuando los necesitemos. ¿Sí o qué? Eso cae. Parece que quieren que lo usemos en uno de los... altares. Ah, vale. Puede que Freya lo sepa. Vamos, que nos acaban de dar la clave para cambiar el tiempo. Hoy nos ha cundido el día. Anda, volver donde Gildis vino y contarle todo esto, ¿no? Sí. Vale. Volvamos al campamento. El que se ha ido es Skoll, que perseguía al sol, ¿vale? Hattie es este, el que persigue la luna, ¿vale? Así que nadie, cada vez que se logran acercar, pues se produce el eclipse. Digo, yo cuando he visto estos lomos de la montaña, digo yo, hostia, la secuencia es aquí, hostia, fijaros qué cosa más bonita, tío. Telita, ¿vale? Y aquí está. Hattie durmiendo. O sea, perdón. Sí, sí, Hattie durmiendo a los lomos de la luna. Y nos acaban de dar la clave para dominar el tiempo. Hola, que vamos a viajar al pasado, tío. A lo dark. A lo perdido. Hola. A lo madre mía, tío. ¿Cómo cambia este sitio de noche? Sigue siendo igual de húmedo. ¡Cuidado! ¡Mamma mía! ¡Hola! Mira, lo mismo ni me toca. Coñazo de... ¡Hola! ¡Bimba! Es que tengo la mía de, tengo la manía de disparar y pulsar. Esperando que me vuelva la lanza, ¿sabes? Acostumbra con el hacha, pero... No.
No me va a volver, coño. Pero no tan rápido. Es por aquí, ¿verdad? Sí. Saliste del ejército de Odín en Asgard. A ver, todos esos Eingeriar con los que hemos luchado ya murieron una vez en combate. Si los matamos aquí, vuelven a despertar en el Valhalla. No llegan a morir nunca. Si llega la guerra, deberíamos hacernos con un suministro infinito de soldados muertos. ¿Te refieres al ejército de Helheim, como dice la profecía? No será necesario. Helheim. Otra vez la zona está abierta. A ver si podemos volver. ¡Hostia! ¡Wow! ¡Wow! Toma, hostia, qué hostiazo le mete la Virgen Santa, tío. Espérate, que todavía te queda esta. Mamma mía, qué velocidad coge la Virgen Santa, tío. Es impresionante, colega. Lo que yo siento, mamma mía, tío. Con esta batalla de este juego, tío. Y lo he quemado, ¿sabes? Literalmente lo he quemado, ¿sabes? Literalmente, vamos, está ardiendo el pavo, tío. Vale, activamos las de estas y ahora dañamos mucho más fuego. Ardiendo, loco, ardiendo, hermano, ardiendo. A tomar por culo. Ardiendo, hasta luego. Ni 30 segundos, macho. Simba. Hala, y separamos. Ahí está, perfecto. Uf, creo que les gusta Ligros. No voy a cansar, es que no voy a cansar de decirlo, tío. El juego ya me tiene hasta los cojones de por qué no me puede gustar más, tío. Es que... En fin, tío. Telita, ¿sabes? Telita, tío. El sistema de mejora de... No sé cuántas de esas tengo ya. Por cierto, el hacha llega mejor a la otra vez. ¿Por dónde, tío? Por aquí, ¿no? Vale, perdona. Que el sistema de batalla que tenéis impresionante, tío. Entonces, lo bien que está hecho, tío. La agresividad que tiene, tío. No nos iremos sin rescatar. Cómo sientes las armas en cada golpe, en cada... La agresividad de cada... Uf, es que te sientes poder, tío. Es que sientes poder en cada batalla. No nuestro. Ya, pero si la máscara tiene todas las respuestas... Entonces, seguro que tendrá un precio. Por aquí, ¿no? Ojo con los atajos al saber. Sí, padre. Y ahora era para la izquierda, ¿no? Ya está. Vale, pues creo que el objeto ese que me han dado habrá que llevarlo a un lado. Por cierto, había una misión secundaria de un diario que habría que abrirlo sin romperlo. Y me dijeron, llévalo a la enano, ¿vale? Y me salía para venderlo, el diario. Y yo lo vendí. Y ahí se quedó el diario. En plan, dijo, no. Y dijo Brock. O sea, lo hice bien porque dijo Brock, ah, sí, yo te lo puedo abrir sin dañarlo. Pero, ¿y qué más? En plan, ya no sé nada más del diario, no me han avisado ni nada. Y ya pasa mucho tiempo, pero ¿y yo? Hola, esa misión la quiero hacer. En plan, me tienen que haber avisado ya, ¿no? De decirme, toma, quítame el diario que me diste hace tiempo. Lo mismo, hay que esperar un poco más. Pero no sé, tío, me parece un poco raro. ¿Por aquí era? No, aquí estaba el cofre. Era por aquí, por la izquierda. Por aquí, exacto. Exacto, por aquí. Y a ver si me dejan armas en el campamento. Sí, de hecho hay enemigos. Ya me van a dejar armas. ¿Y ese? Ah, esa carita arrugada es de Elka. Es una sabueso sangrienta, una raza muy apreciada por la precisión con la que siguen un rastro. Te encantará. Es que tengo que abrir aquello, tío. Pero no me dejan armas, están aquí. No me dejan tener armas, tío. No entiendo por qué, pero bueno. A ver lo que hay. Kratos, hola. Atreus. Hombre, Freya. El eclipse ha sido cosa vuestra, imagino. Pues aquí lo dejamos linkar a linkar. A ver cómo... ¿Cómo avanza la historia? Ahora sabemos dónde lo retienen. Veila ya ha preparado los explosivos. Si estáis conmigo, podemos partir en cuanto os preparéis. Vale, misión coñazo, pero bueno. No es la misión historia, supongo. Vamos. Metamorfo. Ve con él, Atreus. Yo ayudaré a Freya. Sí, padre. Ah, sí. Vale. Rescata a Freyr de los Einheijar. Vale, pues nada. Pues... Vale, aquí están planeando ya cómo liberar al hermano. Pues ya está. Pues nada más, linkaros y linkará. Otro capítulo más. Sinceramente, hemos avanzado algo en la historia. Un poquito, tampoco te queda esperarlo. La hermosa, tío, de la historia de este vídeo, tío. De Skoll y Hattie, de que han robado la luna, que hay que recuperarla. Ha sido muy guapo. Pero bueno, me voy a ir yo a rescatar al hermano de Freya, a Freyr.
Y nada, y a ver qué pasa, y ya cuando se ponga interesante, pues vuelvo a grabar. No sé cuántos vídeos voy a hacer más, no lo sé, pero bueno, que la cuestión es que ya os iré enseñando las cosas más interesantes, ¿vale? Nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.